Las siguientes dos historias que el día de hoy voy a compartir contigo fueron escritas por Chemo San Juan, esperando sean de tu agrado. Te quiero invitar a que pases por el blog de terror de Chemo San Juan. Ahí podrás encontrar esta y más de 200 historias más de terror 100% reales. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Gracias. El gato y el diablo. La maldición de una bruja. Es una historia basada en eventos verídicos de la señora Sujei Ortiz. Como todo animal, el gato tiene su historia, adornada con leyendas de terror, ya sean negras o blancas. Estas son alimentadas por su fiel relación con el hombre y se le atribuyen 7 vidas, ya que la última es para salvar al ser humano del mismo diablo. En un principio, Dios creó al gato y al perro, únicos animales capaces de sentir, ver y oír a los mismos demonios. Se cuenta también que las brujas tienen cierto respeto a los gatos, y son los únicos animales capaces de bajarlas o bloquearlas. Las brujas andan de noche, preferentemente los martes y los jueves. Salen a caballo o caminan al lado de un cerdo, de un chivo negro o hasta del mismo diablo en persona. Es por eso que son brujas pactadas de la Legión de Satanás. Hace ya muchos años, mi abuelito, Don Jacinto, nacido en Ciudad de México, se daba la gran vida enamorando a muchas mujeres y dejando hijos regados a su paso. A pesar de que su madre lo regañaba, este no entendía. Él era malo con las personas y las humillaba, pero a su perro y a su gato les guardaba un fiel respeto, al grado que estos animales lo sabían y se dejaban querer por el viejo Jacinto. Corrían los años 60. Mi abuelo vivía allá por Chicontepec, en Veracruz. Ahí conoció a una bella mujer, la cual era muy misteriosa, así que este, sin pensarlo, le propuso matrimonio. Toda la gente le decía que ella era hija del diablo, que por eso estaba sola y nunca le reconocieron ningún novio. Pero el viejo se reía y les decía que él era mucho hombre para esta pobre mujer, que solo la engañaría y la dejaría. A pesar que le advirtieron, hizo caso omiso y continuó enamorándola sin imaginar el peligro que se avecinaba. A los pocos meses esta mujer quedó embarazada y él le dio su palabra de que se casarían, pero en realidad solo esperaba juntar algo de dinero para largarse de aquel pueblo. La mujer hacía su quehacer, comida y deberes domésticos de noche, pero en altas horas de la madrugada se marchaba misteriosamente dizque a casa de su padre, por lo que le decía a Jacinto que no la siguiera, ya que su padre era muy malo y no le gustaban las personas de otros pueblos. Eso a él no le importaba. Cuando él se marchaba al trabajo, esta apenas regresaba y dormía todo el día. Así pasaron 2 meses más. Un día Jacinto se marchó para no volver nunca más, sin imaginar que se había burlado de una real bruja sectaria, y su promesa de amor quedó en el olvido. Esta mujer, llena de rabia, juró que mientras él siguiera vivo no encontraría paz hasta su muerte, y que su padre Lucifugo Rofocale, un gran ministro de los demonios, no le perdonaría esta humillación, que lo buscaría hasta por debajo de las piedras, y que esta venganza solo estaría saldada con la muerte del espíritu de este canalla. Pasaron muchos años más. Cada que el gato de Jacinto se moría, este lo reemplazaba por otro. Cuando este ya tenía 70 años, en su agonía de muerte comenzó a tener visiones, y uno a uno se fue arrepintiendo de sus pecados. Algo no lo dejaba morir, y lo hacía sufrir demasiado. Pero un evento insólito estaba por suceder. Su gato, de nombre Sombras, empezó a erizarse y a lanzar maullidos como si estuviera a punto de librar una batalla. El gato estaba peleándose a muerte con alguien o con algo. De su cuerpo brotaban gotas de sangre. El gato lanzaba quejidos que erizaban la piel. El pobre anciano no lograba morir en paz. Era como si algo se lo impidiera. Pero hubo quien notó esto y trajo a una bruja blanca para limpiar al viejo y darle la despedida de muerte. En el instante que esta bruja blanca llegó al lugar, esta se estremeció, ya que vio que en esa habitación no estaban completamente solos, y fuertes energías estaban librando una batalla de luz y oscuridad.
Esa noche el gato quedó herido de muerte, y agonizando se arrastró hasta donde su amo estaba también esperando su muerte. El gato en minutos dejó de existir. Esto puso muy triste al viejo Jacinto, y solo exclamó a Dios: «Dios mío, ya recógeme por favor. Ahora sí estoy solo. Ya no me queda nadie más en este mundo». La bruja blanca le contó a mi bisabuela que el gato se sacrificó por el viejo, ya que esa noche el mismo demonio subió del infierno para arrastrar con él al espíritu de Jacinto por haberse burlado de esa maldita bruja, una de sus miles de hijas. Pero el gato guardián se lo impidió, y se desató una feroz batalla de donde el gato salió triunfante a pesar de sacrificar su vida para salvar el alma de su amo. Esa noche aquel demonio no pudo cumplir su objetivo, así que con mucho rencor y odio, regresó de donde surgió. El perro, el otro amigo del viejo, dicen que ayudó a cruzar el alma de su amo, y solo así logró el descanso eterno librándose de la venganza de aquella maldita bruja. La maldición de una bruja. Es una historia basada en hechos reales de la señora Janet Guadalupe. Hace más de 30 años a mi padre le detectaron una enfermedad mortal. Desde ahí jamás se recuperó. De antemano sabemos que esa bruja pactada y maldita tuvo mucho que ver. Ella juró destruirlo, y al final lo logró. Lo arrastró al infierno de donde salía por las noches. Días antes de morir, por las noches oscuras bajaba volando a la casa desde la montaña una bruja. Él nos escondía y le ordenaba a mi madre que nos tapara con una sábana y que rezáramos. Hasta que ésta se marchara podíamos salir de aquel escondite. Pero en una ocasión, mi miedo era tanto que salí de donde me escondía y corrí a que mi padre me abrazara. Ahí pude ver de frente a esta maldita bruja pactada de Satanás. Era muy fea, con garras, dientes afilados y su olor era repugnante. Además que tenía la piel carcomida como si tuviera lepra o una fuerte infección. Supe después que en su juventud, este ser fue novia de mi padre, pero este, al enterarse que ella trabajaba la magia negra y que chupaba niños, decidió terminar aquella relación días antes de la boda. Después conoció a mi madre y se enamoraron. Así que esta bruja lanzó sobre él una maldición que ésta cobraría efecto el día que mi padre muriera espiritualmente. Nosotros ya no teníamos paz. Por un lado, mi padre muriéndose, y por el otro vivíamos acosados por esta bestia nocturna chupaniños. Hasta que llegó la fecha en que mi padre falleció. Para ese entonces yo tendría 7 años, mis hermanos 5 y 3. Con un nudo en la garganta le dimos cristiana sepultura y comenzamos a entender que él jamás volvería ya. Pero estábamos en un error. Eso era el principio de esta aterradora pesadilla. En la noche que mi padre murió, mi madre sintió en la madrugada cómo le jalaron los pies. Sentía que eran claramente las manos de mi papá. Ella asustada rezó, pero nadie le creyó. Mi hermano menor en esa semana veía cómo un extraño hombre caminaba en círculos afuera de la casa y asustado le avisaba a mi madre: «Mami, mami, allá afuera hay un hombre muy raro. Se parece a mi papá, pero este tiene cola, barba, cuernos y además alas para volar. Algo le impide entrar a esta casa». Al oír esto yo temblaba de pies a cabeza y con terror abrazaba a mis hermanitos. Solo esperábamos desesperadamente el amanecer o el canto de los gallos. En esa semana de Día de Muertos, justo a sus 9 días de fallecido, tocaron a la puerta a la 1 de la mañana. Mi madre con mucho miedo se paró a abrir, descubriendo que era mi padre, el cual le dijo: «He venido por ti, María. Deja a los niños y no tengas miedo». Increíblemente se echaron a volar en esa negra noche. Yo abracé a mis hermanitos aterrada por lo que acababa de ver. No comprendía cómo mi padre había regresado de la muerte y menos cómo lograba volar. Esto era algo jamás visto. Después de unas horas, ella regresó como si nada. Pero desde esa noche, justo a las 12 de la madrugada, mi madre comenzaba a convulsionar, pues clarito en esa hora veíamos o sentíamos cómo llegaba un espíritu y la posesionaba.
Este sin duda era el alma errante o vaga de mi padre que se la quería llevar, pues al casarse juraron que si uno de los dos moría, el otro vendría por su compañero. Mi madre pactó con él y le dijo: «Mi amor, si tú mueres, júrame que me llevarás contigo. Confío en ti, sé que no me fallarás». Pasó como un año y medio más. Yo sufría mucho por ser la hermana mayor, pues cuidaba a mis hermanitos y a mi madre, que a diario era visitada por el espíritu de mi padre, que ya estaba alejado de Dios y de la luz, pues notaba su presencia muy pesada, pero creo realmente no era él, era algo que lo dominaba. Le conté con mucho miedo esto a una tía hermana de mi madre, quien llevó de Catemaco, Veracruz, a una bruja blanca a la casa, de las pocas que curan en los pantanos de aquel lugar. Pero mi madre no quería ayuda, se arrastraba y forcejeaba, pues no permitía que la bruja blanca se le acercara mucho, menos que la curara. Al notar esa energía que la posesionaba, justo a la medianoche, la bruja asustada ordenó a mi tía que sacaran de la casa a todos los niños. Cuando la bruja blanca se quedó con mi madre y la empezó a curar, mi madre se escondía abajo de la cama lanzando maldiciones y gritando: «No quiero que me toques». Como pudo, mi tía y la bruja agarraron a mi madre y la pusieron en medio de un círculo de alcohol. Mi madre se empezó a retorcer al grado que se le deformó el rostro, y de tanto dolor se desmayó. En eso la curandera dijo: «No estamos solos, hay dos presencias de oscuridad y bajo astral aquí. Una es de un hombre recién fallecido, y la otra es de una bruja pactada de la orden de Satanás, que viene por el alma de tu hermana. Se la quieren llevar al infierno con ellos. Están aquí en esta recámara, y esa bruja negra está esperando a que tan solo yo me marche y así devorar el alma de tu hermana. El hombre está muy preocupado por sus hijos, ya que los dejó muy chicos. Aún sufre por esto. Ven, acércate, José», le dijo la bruja al espíritu de él. «Tú no eres malo, solo estás dominado por una maldición que te hicieron, y tu alma poco a poco es arrastrada al infierno. Si quieres luz, yo te la puedo dar, para que así trasciendas y logres el descanso eterno, pero tienes que prometerme que no dañarás a tu familia». Él aceptó recibir la luz, con unas hierbas y un ritual blanco lo logró. Vimos cómo un humo blanco subía al cielo y la oscura bruja se retorcía de odio y coraje, pero nada pudo hacer. Mi padre ya comenzaba a descansar en paz. Mediante otra sanación de despojo y después de horas de luchar con esa maldita bruja, logró hacer que ésta se marchara a la montaña de donde bajó, y al día de hoy, esperamos que de nuevo baje y nos ataque, pero ya no estamos solas. Mi madre, a raíz de esa posesión espiritual, logró desarrollar un don de luz que le permite ahora cuidarnos y protegernos, y ha sido enlace o medium del mundo de los vivos con los muertos, y siente cuando un demonio anda muy cerca de nosotros y quiere dañarnos. Ahora ya estamos mucho más tranquilos, pues crecimos y formamos una gran familia. Estamos preparados para dar batalla a esa oscura bruja de las frías montañas. Espero que esta historia haya sido de su completo agrado. Con toda seguridad les puedo decir el día de hoy, que en familia cualquier problema es más fácil resolverlo. Muchas gracias por haber escuchado este par de historias basadas en hechos reales. Te invito a que te suscribas a este canal y así no te pierdas las aterradoras historias que subiré próximamente. A continuación en este video, enviaré saludos a todos los siguientes suscriptores que voy a nombrar. Saludos cordiales para Cipriano Burgos y para todos los infantes de Marina que escuchan las historias del canal en horas de la madrugada, en medio de la soledad en Peñitas, Chiapas. Saludos cordiales igualmente hasta Tijuana, Baja California, para José Rendón y para su hijo José Manuel Rendón. Saludos para Toño Nava y para su mamá la señora Guadalupe, hasta San Martín Tlalancaleca, Puebla. Saludos para Sara Nava, para su esposo Valentín Luna, que acaban de cumplir 12 años de casados. Un gran saludo y felicitaciones. Saludos para Jesús Díaz hasta Carolina del Norte. Un gran saludo para Sergio Flores López hasta Tierra Blanca, Veracruz. Igualmente un gran saludo cordial para Alan Mondaca hasta Argentina. Saludos para Martín Longoria hasta León, Guanajuato. Saludos para Alba Constanza. Igualmente saludos para Alberto Guerrero de Dios y para sus nietos Dorian y Evelyn Mora.
Saludos para Roxana Estrada y para sus dos bebés, hasta Bolivia. Saludos para Marta Mata. Saludos para Julián Martínez hasta Michigan. Saludos también para Alan Aguiar y para Lana Cedeño hasta Carabobo, Venezuela. Saludos para Isidro López y para toda su familia. Igualmente para Luisa Vázquez, para Yatsiri Dariana y para Alexa Michelle hasta Oaxaca. Saludos a la familia Torres Borja, para Raque Borja y para su esposo que en días pasados se casaron. Felicitaciones. Saludos para Fátima Andrea, para Roberto Gutiérrez, a Vaca, a Chiquito y a Cris. Igualmente un gran saludo para Camila Melgarejo hasta Carolina del Norte. Saludos para Angie Corazón hasta Monterrey, Nuevo León. Un gran saludo para la familia Morales González hasta Ciudad Acuña, Coahuila. Saludos hasta Tijuana, Baja California, para Chellita y para su nieto Tony Bravo. Saludos para Juan Antonio Martínez García. Saludos para Evangelina Godínez. Saludos para el Tuta Nájera. Igualmente un gran saludo hasta Ciudad Valle, San Luis Potosí, para Betty Martínez. Saludos para Yadelín Rosario. Por último, el día de hoy, envío un gran saludo para AJ. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.